El progreso es tener una gran cantidad de oportunidades en el ecosistema para poderlas aprovechar y crearlas y llegar a donde tú quieres. Entonces, eso es el progreso. El progreso es crear esas condiciones para que cualquiera sea capaz de llegar a donde quiere llegar. Como puedes escuchar por mi acento, mi país de origen no es España, mi país de origen es Venezuela. Tengo 5 años felizmente radicado en el país español. Y para nosotros como venezolanos, además, el progreso es una palabra importante porque, vista la crisis que vivimos política hace muchos años, es lo que estamos en continua búsqueda, ¿no?, del progreso. Yo soy cofundador y CEO de Homie Hub. En Homie Hub lo que hacemos es liberar el potencial que tienen los garajes para convertirlo en un espacio más valioso para las personas. Planteamos una solución para convertir al móvil en un mando de garaje inteligente y después nos dimos cuenta que con esa misma tecnología podíamos dar no solo solución al problema del mando para el usuario final, sino para que una gran cantidad de industrias y sectores pudieran solucionar problemas que ellos tenían o incluso crear nuevas líneas de negocios. Partiendo de esa base y con la tecnología de gestión de acceso desde donde sea, lo que hemos es conectado con la necesidad de crecimiento exponencial, de hecho, de entrega de paquetería, es decir, que la gente cada vez más y más y más compra online y quiere decir que cada vez va a recibir más paquetes y cada vez menos está en casa. Entonces, lo que hemos permitido es habilitar el garaje como un punto de entrega. Básicamente, como lo decimos de otra forma, hemos convertido el garaje en un buzón de forma conveniente y segura, y ahí es donde aparece Correos, ¿no? Donde esta alianza de nuestro partner, el primero que confía para pilotar esto y para hacer innovación pura y dura, y en el caso de Santander, inclusive alianzas para financiación, ¿vale? No solo para financiación privada como inversión, sino para también financiación tradicional como créditos, préstamos, una serie de cosas. Y ahora con ellos, dado el resultado exitoso de este piloto, vamos al lanzamiento comercial al mercado español en el 2019.